It's a new day. Yes, it is. Qué pelos traigo yo aquí para hacer el vídeo. ¡Hola! Muy buenas a todos. Bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadre. Hoy os traigo un nuevo episodio sobre mi colección de Funko Pops. Pero quiero enseñaros una novedad que me ha llegado hace poquito. Y que la verdad es que estoy súper orgulloso de haberlo conseguido. Me encantan y lo está petando. Lo está petando porque lo he mostrado allí en Twitter y en Instagram y tal. Y lo está petando. Es un pack de tres muñecos, tres en una misma caja. Son tres luchadores de la WWE. Ya sabéis que yo soy muy fan del wrestling, en concreto de la WWE. Y pues mira, ya os lo voy a enseñar así de golpe. ¡Hala! ¡Venga! ¡Aquí está! Como veis aquí, The New Day. Los tres luchadores que forman el tag team de New Day. Bueno, ya sé, bueno, con el brillo de la luz y de la cámara y todo eso, posiblemente no se puedan apreciar muy bien en la caja con el reflejo y tal. Pero bueno, aquí tenéis la caja de los tres. Y os voy a enseñar, os voy a abrir las figuras para que las veáis porque están espectaculares. Yo me enamoré en cuanto vi que salían al mercado, me enamoré. Vi que era, bueno, creo que una exclusividad de alguna tienda así americana y tal. Y anduve buscando, al final, pues hay un compañero que vende Pops. Pues me la consiguió, ¿vale? Me la consiguió esta parte trasera, donde podéis ver a los tres luchadores en su imagen real y en su versión Pop. La verdad es que lo petan, es que están espectaculares. Y es de la serie que tiene Funko Pop de la WWE. Tengo más muñecos de la WWE en Pop. Bueno, también tengo muñecos normales, que ya sabéis que también tengo esa serie, que es mi colección de muñecos de la WWE normales, ¿vale? Que la tengo un poco parada, es verdad. Mea culpa, la seguiré retomando más adelante porque, bueno, tenemos tiempo de sobra para hacer vídeos aquí en el canal de miles de cosas. Pero bueno, también tengo más muñecos Pop de la WWE, que también, si queréis, si veo muchos likes, os podré enseñar. Por ejemplo, uno que también me ha llegado hace poquito es este de aquí, este de Finn Balor. ¿Lo queréis ver, el de Finn Balor? Bueno, igual en otro episodio. Me dejo de rollos. Venga, vamos a abrir esta cajita. A ver, sin dañarla, sin hacer mucho daño. Ahí está. Esto lo abrimos por aquí. Es que no quiero romper nada, que yo soy muy manazas. No quiero hacer daño a estas preciosidades. Abrimos aquí con suavidad. Y aquí están. Aquí tenéis al primero, que es Big E. Bueno, característica principal, este cuerno de unicornio, y lo veis, y los cereales, los butios, que son, bueno, esos cereales que se inventaron los de WWE sobre la temática de New Day. A ver si se aprecia ahí con detalle. Son los tres, Kofi Kingston, Big E y Xavier Woods. Pues fijaros en la caja como está, con todo lujo de detalles, la caja de los cereales. Espectacular este Big E con su cuerno de unicornio, con su peinado por aquí atrás. Espectacular, de verdad. Es una pasada lo bien que están hechos, ¿vale? Este por un lado. Después tenemos aquí a Xavier Woods, que es el que toca ahí, bueno, no sé, el instrumento musical que toca ahora mismo, no sé si es el trombón o algo así, va por ahí. Los que veáis Raw o SmackDown, pues sabéis de qué estoy hablando. También con su caja correspondiente de cereales Butios. Este diseño de Butios, este atuendo que tienen, creo que fue de WrestleMania, pero no esta última WrestleMania, la del año pasado. Creo que salieron con este atuendo al ring. Y como veis aquí, con su melenita aquí, Xavier Woods, con su cuerno de unicornio, etcétera, etcétera. Espectacular, la verdad es que está súper currado. Y por último tenemos al más veterano de todos, que es Kofi Kingston, que él no viene con su caja de cereales, pero se los está comiendo directamente. Fijaros ahí cómo tiene su bol lleno de cereales, con su cuchara, también con su cuerno de unicornio, con sus botas ahí, con sus alitas y tal. O sea, es que es una pasada lo currados que están estos muñecos, estos Funko Pops de The New Day. The New Day, ahí los tenéis. Hay otro pack de tres, también de The New Day, pero no salen con los cereales, ¿vale? No salen con este diseño de butios, salen sin más, ¿vale? Y en la caja no ponen The New Day, ¿vale? Como veis aquí, The New Day, no ponen New Day, aquí ponen sus nombres, ¿vale? Big E, Kofi Kingston, tal. Es otro pack muy parecido, pero no es el mismo, ¿vale? Es mucho más barato, por si no queréis gastar mucho dinero. Creo que están $29, una cosa así. Este me costó, concretamente en euros, me costó 45, ¿vale? Pero bueno,
era un capricho y valió la pena para seguir aumentando mi colección. Bueno, ahí están los tres. Ahí los tres, mi colección de pops, en este caso del WWE, pero bueno, ya veis que aquí atrás, fijaros por aquí atrás lo que tengo una locura de ellos. Nada más, chicos, espero que os haya gustado. Si es así, dejad vuestro like si queréis ver más pops del WWE o de otra temática, ponedme en los comentarios, darle bueno, el botón de like, comentarlo, compartirlo y suscribiros al canal para seguir creciendo. Así que nos vemos en el siguiente. ¡Chao!